Tuvimos el jueves pasado, el jueves 7, en la ciudad de Posadas, Misiones, en el Consejo Federal de Medio Ambiente, la primera asamblea ordinaria del año, en la cual el principal tema fue la elección de autoridades del Consejo y la elección de las comisiones, de las presidencias de las comisiones técnicas. ¿En este caso Tierra del Fuego tiene alguna representación? Sí, en este caso pudimos lograr la presidencia de la Comisión de Cambio Climático del Consejo Federal de Medio Ambiente. La verdad que es un buen logro, muy importante para la provincia porque la pone en primer plano a nivel nacional en cuestiones de cambio climático, que es un tema hoy de importancia global. También se eligió el presidente del COFEMA, que quedó a cargo del Ministerio de Ambiente de Jujuy, y la vicepresidencia a cargo de la provincia de Tucumán. ¿En este marco se llevó adelante algún otro encuentro pautado? ¿Cómo va la reunión de comisión? ¿Para cuándo? No, lo que se hizo fue plantear toda la agenda anual, la agenda ambiental anual, en la cual Tierra del Fuego estuvo presente en todo lo que es comisión de bosques y la actualización de la ley de bosques en cuanto a la normativa de transferencia de fondos. Logramos destrabar fondos para la provincia de lo que era el año 2015, de los planes presentados, más fortalecimiento institucional, rondando los 5 millones de pesos, y también se trabajó mucho en lo que es la Estrategia Nacional de Especies Exóticas Invasoras, con el proyecto que tenemos acá, que es la componente más importante de la estrategia, que es Castor, en la cual la próxima semana van a estar viniendo autoridades de Nación para poner en marcha este plan provincial.